Increíble, ¿no? En nuestra sección Recetas Violet aprendamos juntos, pero antes suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita para recibir notificaciones cuando subamos una nueva receta y síguenos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Claudia Victoria y vámonos a aprender y emprender juntos. Necesitaremos los siguientes insumos: 100 gramos de cera de soya 45-50, pigmento fluorescente color amarillo, pigmento fluorescente color rosa astral, pigmento fluorescente color violeta, mica oro perlado, mica cobre, fragancia pan de muerto, pabilo A22, molde de polietileno GHW-130. Primero, tenemos que derretir la cera de soya y mantenerla en constante movimiento hasta que alcance su estado líquido. Hay que comprobar la temperatura. Si supera los 80 grados, hay que dejar que enfríe hasta llegar a los 60 grados. Después, agregamos y aglomeramos muy bien la fragancia pan de muerto. Vertemos nuestra mezcla al molde y colocamos nuestro pabilo antes de que solidifique. Una vez que esté sólido, procedemos a desmoldar y junto con nuestros pigmentos fluorescentes comenzamos a decorar. Utilizamos estos pigmentos para que nuestras velas queden preciosas y poder manejar diferentes versiones de nuestras velas. ¿Te gustó nuestra receta? ¿Tienes alguna duda? ¿Qué te gustaría que realicemos en nuestro próximo video? Escríbelo en los comentarios. Pero recuerda, suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita, síguenos en todas nuestras redes sociales y todos los productos que vimos el día de hoy puedes encontrarlos en www.vialey.com.mx. Aprende, emprende y crea con Vialey.